Al hogar se pone en funcionamiento hace un año y medio para dar respuesta a aquellos pacientes que estaban en condiciones de externación y que esa externación no se podía efectivizar por falta de recursos económicos de las familias y por falta de recursos económicos propios de los pacientes, es decir, porque no contaban con una pensión asistencial. Lo que ha permitido el programa es la externación de pacientes con una ayuda de un subsidio económico que le brinda la institución a él y a su grupo familiar. Un dato importante de este programa es que el paciente continúa teniendo los controles mensuales en la institución o en alguna institución cercana a su domicilio con la cual nosotros mantenemos contacto. La medicación la sigue proveyendo la colonia. En caso de que el paciente sufra alguna descompensación, siempre va a tener una cama para volver a reinternarse el tiempo que sea necesario. Soy coordinadora del Centro de Día Vivir Mejor. Es un centro de día que además es hogar. Hay 9 pacientes que están viviendo acá desde el mes de marzo. Son los pacientes más profundos de toda la colonia. Fundamentalmente las tareas que realizamos con ellos tienen que ver con estimulación, trabajamos mucho con la música, con lo que tiene que ver con la motricidad. Lo que más tenemos que estimular es lo que tiene que ver con los hábitos, porque son pacientes que no sabían comer, que no controlaban esfínteres, no sabían sentarse a la mesa para comer, no sabían utilizar los cubiertos. Estos pacientes empezaron a permanecer vestidos, eran pacientes que no toleraban la vestimenta para nada, duermen bien, cosa que tampoco pasaba cuando estaban en el pabellón, generalmente tenían insomnio. Y bueno, generó muchos cambios en todos, desde lo personal y desde lo laboral. Desde lo laboral, a nivel responsabilidad, es mucho mayor, y desde lo personal, bueno, requiere de más tiempo, uno también se siente mejor porque uno siente que está realizando una tarea fructífera, que uno puede ver los resultados. Empezamos a ver cambios con los pacientes, empezamos a festejar los cumpleaños, algo que no se hacía, empezamos a festejar Reyes, Navidad, todo. Empezamos a tratar que se dejaran la ropa. Bueno, y los talleres, que algo en particular que es distinto que a los otros centros, lo manejamos todos los enfermeros. Tenemos talleres de plástica, talleres, hacemos máscaras, así que tenemos taller de cocina, ABD, que son las actividades de la vida diaria, dibujan, escriben, todas actitudes que a lo mejor las tenían postergadas por el hecho de que nadie le había dado la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Me sumé al programa de reforma, realmente lo comparto, y como profesional de la salud mental es difícil no apostar a esto. En este momento yo estoy coordinando la unidad de rehabilitación y cuidados especiales,
Es un proyecto innovador, por lo tanto hay muchas preguntas, pero también ya se ven muchas respuestas. Surge a partir de la necesidad de ofrecerles un lugar diferente a las personas que estaban en calabozos de contención por su problemática, personas que tenían problemas de agresividad y de impulsividad. Bueno, nuestra idea es ofrecerles un lugar digno, con una atención personalizada, y realmente en estos cortos 8 meses ya se observan los cambios en estas personas. El nombre del centro de día, ¿no?, que es Atrapando Sueño, es un nombre que me sugirió una compañera de acá del centro, y a mí inmediatamente me gustó. Esto era como un sueño para mí, digamos, trabajar en esto, y a la vez es, tiene eso de difícil, ¿no? Y de pelear todos los días y de perseguirlo, como de perseguirlo, como de atraparlo ese sueño y tratar de hacerlo realidad. Es un cambio muy, muy notorio, porque es una mejor atención, es más personalizada. En fin, no es lo mismo que trabajar en un pabellón. Que se sostengan los proyectos que están, que lo que es malo que lo corrijan, pero lo que está bien, que se pueda sostener, venga quien venga o que esté el director que esté. ¿No? Que se respete lo que esté haciendo la gente, que esté bien, que sirva. Porque muchas veces todo empieza de foja cero y empieza, bueno, esto no sirve, lo bueno, lo malo, cae todo en lo mismo, y se empieza otra vez, y otra vez es un rehacer, que eso provoca así desgaste en todos, tanto en los pacientes como en el personal. El proyecto es hacer una especie de taller laboral, con una orientación laboral, hacer talleres de huerta, jardinería, cocina, artes plásticas. Los pacientes serían más o menos 10, no más de 10 pacientes de acá, que son con otro nivel, con un retraso mental leve a moderado, que pueden ir a trabajar a otro tipo de tareas que no hace el paciente del pabellón 7, por ejemplo. Vamos a utilizar sus capacidades. Bueno, pacientes totalmente profundos que no entendían nada, comían del suelo, desnudos. Yo cuando llegué, siempre lo digo y lo dije en un trabajo, pensé que no iba a poder hacer nada acá, porque ya habían pasado 22 años de trabajo, y bueno, me parecía que con estas personas no íbamos a poder hacer nada, siempre lo dije. Pero bueno, y la gente también me lo decía, ¿qué van a conseguir? Y bueno, fue un desafío. La verdad que hoy en día estoy más que satisfecha con esto. Este futuro lo ve con muchísimas esperanzas, con mucho trabajo, con un trabajo de sostén de equipo justamente, ¿no? Y con por ahí la pasión que cada uno va poniendo en la actividad diaria, de lunes a viernes, en las salidas por ahí que se hacen también a la comunidad, a lo cercano y a lo más lejano. Y es un futuro de esperanza, es un futuro donde uno piensa una salud mental que se está transformando y que bueno, es la que ha esperado desde hace algunos de nosotros desde hace tanto tiempo. La Casa del Sol es así: a las 8 partimos hacia el centro de día, en los cuales se realizan las actividades diarias, talleres, almuerzan allá, meriendan allá, desayunan allá, y a las 5 vuelven acá, que se hacen todas las tareas domésticas. Los fines de semana estamos todos los días, todo el día completo, sábado y domingo. Ahora estamos con un proyecto de huerta que quieren hacer acá. Vamos a armar un jardín porque hay dos muchachos a los cuales les gusta. Yo trabajé en una granja entre Viana, de Pollo, Granja del Sol. Y me quedó grabado el Granja del Sol. Entonces le puse Casa del Sol yo.